Hola, bienvenidos a un nuevo video aquí en Bostyle. Hoy en día es habitual encontrarse con todo tipo de barba. Vivimos una nueva época dorada para la barba, con los hipsters, famosos, motociclistas, deportistas, etc., como principales portadores de este look. Pero ¿cuándo comenzó a usarse la barba? Regresemos mucho tiempo atrás, todo comenzó en la Edad de Piedra. El hombre primitivo se rasuraba la barba con conchas marinas y en las pinturas rupestres el hombre aparece tanto con barba como afeitado. Mientras que, en la Edad de Hierro europea las divinidades del mundo antiguo tenían barba. Como también sus sabios y sus reyes, ya que era símbolo de virilidad, valentía y sabiduría. Los guerreros eran enterrados con su espada y navaja de afeitar. El hombre cuyo pecho, mentón, mejillas, brazos y piernas estaban cubiertas de pelo era un hombre honrado. En la civilización egipcia se afeitaban por completo. Sin embargo, a sus dioses se les colocaba grandes barbas que también los faraones podían utilizar. Se ofrecía como medalla o distintivo a los imberbes que eran jóvenes que todavía no tenían barba o muy poca y a mujeres una barba postiza. La barba tenía gran importancia entre los semitas. Los hombres de honor se saludaban tomándose mutuamente la barba con la mano derecha. Por el lado de Moisés exigía a los levitas cuando eran consagrados que se cortaran la barba y rasuraran todo el cuerpo. Costumbre aprendida en Egipto. Escipión el africano decidió hacerlo todos los días, revistiendo entonces el acto de afeitarse por primera vez dando importancia social, como si de una ceremonia de iniciación se tratara. El hispano romano Adriano puso de moda, pero Adriano se dejó crecer la barba para ocultar cicatrices de su cara. En la Roma cristiana los clérigos dejaron crecer sus barbas como símbolo de sabiduría. En la Edad Media los caballeros vieron en la barba un distintivo de dignidad. Los musulmanes sentían por la barba gran respeto. En la antigua China, una barba rojiza era señal de fortaleza, sabiduría y valor. Cortar la barba al enemigo era afrenta tan grave que quien sufría tal deshonra se ocultaba hasta que le volviera a crecer. A mediados del siglo XIX, muchos hombres poderosos se dejaron crecer la barba, como el presidente de Estados Unidos Abraham Lincoln. En los años 60, la barba volvió a resurgir con la llegada de los hippies. Kurt Cobain influenció a los jóvenes de los 90, que de nuevo se dejaron crecer el pelo y la barba. En 2010 volvió el hombre con barba y cabello largo. El hipster que ha inundado barrios y ciudades de todo el mundo poniendo de moda de nuevo la barba. Actualmente la barba es el complemento de un buen look, pero dejando de lado modas que para muchos serán pasajeras. Es evidente que la barba que se lleva actualmente está muy arreglada. Tiene un aire muy clásico, elegante, conservador y también distintivo. Esto ha sido todo por el video de hoy, te invito a que te suscribas. Nos vemos a la próxima con más.